Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 6 del libro de Searle, que se refiere a intencionalidad. En este capítulo él va a explicar primero qué significa la noción de intencionalidad, a qué apunta. Luego va a explicar la estructura que tiene la intencionalidad en la mente, cómo funciona esa intencionalidad en nuestra mente. ¿Y cuáles son algunas de las preguntas que plantea o de los problemas que están alrededor de la intencionalidad? Al principio del capítulo él advierte y dice que este es uno de los problemas más difíciles a los que se enfrenta la psicología. Y es un tema, digamos, todavía lleno de lagunas, de oscuridades, que no es bien comprendido. Y en ese sentido es similar al problema de la conciencia, por su dificultad y por su situación no resuelta hasta el momento. Tanto intencionalidad como conciencia, entonces son dos de los problemas más difíciles que siguen planteando una cantidad de dudas y que están lejos de llegar a una resolución. Los materialismos en general no han podido resolver estos dos problemas, que son los que están demostrando que la mente no es reducible completamente a algún estado físico del cerebro. Tanto intencionalidad como conciencia están mostrando que por atrás de esos estados físicos del cerebro hay una especie de sujeto, digamos, que está tomando decisiones, un sujeto que tiene intenciones, que tiene deseos, que tiene justamente intencionalidad en el uso del lenguaje y en el uso de su mente para referirse al mundo. ¿Qué es entonces la intencionalidad? Justamente es esa capacidad que tiene la mente de referirse, de señalar, de remitir a algo en el mundo, más allá de sí misma. Cada vez que tenemos un estado mental, tenemos un estado mental intencional, o todos los estados mentales, o muchos de ellos, suelen ser intencionales, es decir, tener una referencia a algo en el mundo por fuera del cerebro en sí mismo. Entonces, algunas de las preguntas que están en torno a este tema son: ¿cómo puede hacer eso el cerebro? ¿Cómo puede hacer el cerebro para referirse a otra cosa externa, a algo propio del mundo? El cerebro o la mente, ¿no? Dependiendo cuál sea nuestra postura, qué es lo que consideremos el factor dominante en la explicación que vamos a dar. ¿Cómo puede hacer la mente, entonces, para decirlo así, para referirse o remitir a algo en el mundo más allá de sí misma? ¿Qué elementos están jugando ahí un papel clave para que el cerebro o la mente pueda remontarse a determinados objetos mentales o físicos, para que pueda tener recuerdos, para que pueda tener imágenes, para que pueda tener proyecciones? ¿Qué elementos están entrando en juego ahí para hacer ese tipo de referencias? Es decir, para que nuestros pensamientos puedan tener un contenido, puedan referirse a algo en particular, a algo en específico. ¿Cómo podemos estar seguros que esas referencias que establecen nuestro cerebro o nuestra mente a partir de los estados mentales, esas referencias que establecen, cómo podemos hacer para saber que son correctas, que realmente nos estamos refiriendo a ese árbol o a esa plaza o a ese río que es el objeto de nuestro pensamiento, el objeto de nuestra creencia o el objeto de nuestro deseo? ¿Cómo podemos asegurar que esas imágenes que surgen se están conectando realmente con ese objeto en el mundo, tal y como es? Y otro problema es: ¿cómo puedo hacer para referirme a objetos que no existen, objetos ficticios? ¿Cómo puedo hacer para establecer una referencia hacia ellos si no existen? Digamos, esta serie de preguntas, advierte Searle acá, que son propias de un filósofo, digamos, están muy alejadas del sentido común. Cualquier persona normal
sana, no pensaría en este tipo de cosas. Son preguntas que la filosofía piensa y luego de desarrollarlas es posible entender por qué son importantes e interesantes, digamos. La otra forma de contestar a todo esto sería decir, la mente está preparada para eso, ese es su trabajo, funciona así, no hay mucha explicación, esa es su función. Pero bueno, esa no es una respuesta capaz de satisfacer a la filosofía y a la epistemología, que como sabemos es una rama de la filosofía y en este caso está aplicándose sobre este tipo de conceptos psicológicos. Entonces podemos hablar de tres problemas generales con respecto a la intencionalidad. Por un lado, ¿cómo es posible? En segundo lugar, ¿cómo se determina su contenido? El contenido de los estados mentales intencionales. Y en tercer lugar, ¿cómo funciona todo ese sistema de la intencionalidad? Nuevamente, por si quedó alguna duda, la intencionalidad, lo voy a repetir, básicamente es la capacidad que tiene la mente o el cerebro de tener estados mentales con una referencia puntual, con una referencia particular a algo en concreto. Entonces, ¿cómo es posible esa intencionalidad? Ese sería el punto uno. Por un lado, Searle comenta una respuesta dualista que dice que lo físico, es decir, el cerebro, no puede referir, pero sí puede hacerlo la mente. Por eso la respuesta es dualista. Introduce a la mente como algo diferente a lo físico, ya sea como sustancia o ya sea como propiedad, alguna propiedad mental del cerebro. Esa propiedad mental es capaz de hacer referencia a algo concreto, digamos, algo en particular, tener una referencia específica para el estado mental X del que hablemos. Sin embargo, Searle no da muchas vueltas en decir que esta respuesta no explica nada, porque justamente hay que ser dualista para poder aceptarla y hay que aceptar a esta idea de mente inmaterial. Así que la deja de lado. La solución que él considera más efectiva para esta pregunta de cómo es posible la intencionalidad, dice él, es alguna especie de funcionalismo. Lo hemos visto en el video anterior y en el video sobre Churchland, cómo el funcionalismo habla de las relaciones causales que hay entre los estímulos de entrada, la relación interna de los estados mentales entre sí y las respuestas conductuales que todo ese proceso genera. Las relaciones causales que se dan entre esos tres factores son en su unidad la función de los estados mentales. Entonces, este funcionalismo podría explicar la intencionalidad como una de las funciones de todo el aparato mental en sus tres divisiones. Mediando entonces entre el ambiente, el agente de los estados mentales y su conducta como respuesta a las presiones de ese ambiente. Y en tercer lugar hay una especie de versión eliminativista o eliminativa de la intencionalidad que para responder a cómo es posible directamente dice la intencionalidad no existe, es un factor que nosotros nos imaginamos pero que en realidad no está sucediendo, es propia de un materialismo eliminativo. Igual Searle no se va a detener a analizar más estas respuestas y lo que sí va a querer hacer, digamos, es simplificar un poco el problema, dice él en un momento, bajarlo a la tierra y hacerlo menos abstracto. Entonces, lo primero que va a decir para ayudarnos a entender este problema de la intencionalidad es ofrecer ejemplos o instancias reales de intencionalidad de un orden biológico, básico. Capacidades biológicas de la mente son las primeras capacidades intencionales que podemos entender, las más básicas.
las más primitivas, digamos, que tienen que ver con el hambre, la sed, la pulsión sexual, la percepción, todo este tipo de cosas muy básicas que hacemos, y que Searle las va a explicar por una función biológica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el deseo de comer, o el deseo de beber, el deseo de dormir, todos estos deseos como estados mentales y su carácter intencional, en tanto son deseos de X o de Y o de Q, es decir, tienen un contenido específico, todos esos deseos, todos esos estados mentales intencionales serían explicados por la función biológica que van a jugar en nuestra vida, una función de conservación y de supervivencia. Entonces, de esta manera se desmitifica un poco el problema, es lo que dice Searle, se desmitifica la participación de algún tipo de concepto espiritual, mental en el sentido de inmaterial, y se remite este proceso de la intencionalidad, es decir, de la referencia a situaciones concretas de nuestros estados mentales, a una función biológica. Es el primer paso para comenzar a estudiar la estructura formal de la intencionalidad, de los estados intencionales, que, lo vuelvo a decir, puede ser cualquier estado mental que nosotros tengamos. Cualquier estado mental va a tener seguramente una referencia a algo. No vamos a tener una creencia de nada, vamos a tener una creencia de algo, de tal o cual cosa. Vamos a tener una esperanza de que pase tal o cual cosa. Vamos a tener temor de que pueda pasar esto o no se dé tal otra cosa. Pero siempre este prefijo, digamos, el contenido que va a tener nuestro estado mental es la intencionalidad del estado mental. Entonces, en el segundo punto de este capítulo 2, donde nos habla de la estructura de la intencionalidad, está el punto 1, que habla del contenido proposicional y el modo psicológico. Y acá básicamente lo que él va a mostrar es cómo los estados intencionales tienen, por un lado, un contenido y por el otro, un modo o un tipo determinado. Entonces, el contenido del estado mental, como dijimos, es su referencia. ¿A qué se está refiriendo mi creencia, mi deseo, mi temor, mi expectativa? Sea cual sea el estado mental, se va a estar refiriendo a algo. Ese es su contenido, lo que se llama el contenido proposicional del estado intencional. Ahora bien, para ese mismo contenido, por ejemplo, entre comillas, que va a llover, ese sería el contenido de mi estado, puede haber diferentes tipos de estado con el mismo contenido, por eso son diferentes. Por un lado está el contenido de mi estado mental, que es que va a llover, y por el otro lado está el tipo de estado mental. O sea, yo puedo tener la creencia de que va a llover, puedo tener el temor de que va a llover, puedo tener la esperanza de que va a llover. Todo esto serían tipos de estados mentales diferentes que van a tener, en este caso, la misma referencia. Entonces, el punto uno es esta diferencia entre contenido proposicional, o sea, la referencia concreta, y el modo psicológico, o sea, los diferentes tipos de estados mentales que pueden tener referencias, y que incluso pueden compartir la misma referencia. A esto también se le llama una actitud proposicional, por si les preguntan eso o se encuentran con esta frase. Actitud proposicional es justamente ese estado mental con un contenido determinado. En el segundo punto,
Searle va a hablar de la dirección del ajuste. Básicamente hay dos tipos de dirección del ajuste. Esto significa dónde está surgiendo el estado mental intencional y hacia dónde se dirige. Puede haber, para Searle, dos tipos de dirección de ajuste. Uno es de la mente al mundo y otro es del mundo a la mente. Entonces, por ejemplo, las creencias, las convicciones, las hipótesis y las percepciones tienen la dirección de ajuste de la mente al mundo. Es decir, primero se generan en nuestra mente, tenemos una creencia de algo, y después vamos al mundo a ver la realidad y vamos a determinar si esa creencia que teníamos es verdadera o falsa. Digamos que es el criterio de evaluación de este estado intencional. Pero lo importante es que surgen en nuestra mente y después tenemos que ir al mundo nosotros a ver si eso encuentra una correlación y una correspondencia. Ahora bien, con los deseos o con las intenciones, es al revés, su dirección de ajuste es del mundo a la mente. Representa las cosas como nosotros querríamos que fueran. Entonces, nosotros estamos yendo primero al mundo, a cómo querríamos que fuera algo, y después vamos a la mente, al deseo de que el mundo fuera de esa forma. A esto le llama él una dirección de ajuste del mundo a la mente. Y después hay otros estados intencionales que tienen una dirección de ajuste nula, o sea que presuponen o dan por sentada esta relación de ajuste entre el estado mental y la realidad del mundo. En vez de intentar, por ejemplo, provocarla, como en el caso del deseo, o en vez de afirmarla y luego ir a comprobar si realmente es así, como en el caso de la creencia. En tercer lugar están las condiciones de satisfacción. Y dice Searle, si el estado intencional tiene una dirección de ajuste no nula, es decir, va de la mente al mundo o del mundo a la mente, el ajuste se va a alcanzar o no. Las condiciones de satisfacción se van a dar o no se van a dar. Por ejemplo, una creencia va a ser verdadera o falsa una vez que nosotros vayamos al mundo a comprobar eso. O el deseo, que vendría a ser el otro tipo, el que tiene una dirección de ajuste del mundo a la mente, el deseo se va a revelar finalmente como cumplido o no, dependiendo de cómo se dé esa relación. Pero digamos que los dos tipos de estados intencionales con dirección de ajuste del mundo a la mente o de la mente al mundo van a tener determinadas condiciones de satisfacción, que se van a dar o no. Ese sería el punto 3, las condiciones de satisfacción. El punto 4 es la autorreferencialidad causal. Es decir, recuerdos, intenciones, percepciones, etc., son causas de ellos mismos. El suceso recordado, es decir, el contenido proposicional de mi recuerdo, es la causa de ese recuerdo, es lo que está provocando justamente que yo tenga un recuerdo, su contenido. Lo mismo va a suceder con intenciones, con percepciones. Ahora bien, no así las creencias o los deseos. Las creencias o los deseos no tienen esta autorreferencialidad causal, no son causas de sí mismas. Porque yo puedo tener la creencia de algo que después en la realidad es falso. Creo algo que no existe, algo que nunca existió. Entonces, eso que no existió, el contenido proposicional de mi creencia, no puede ser la causa de la creencia. Por lo tanto, a tomar en cuenta esto, el punto 4, algunos estados intencionales tienen esta autorreferencialidad causal y otros no la tienen. Y el punto 5 dice la red de intencionalidad y el contexto de las capacidades preintencionales. Esto significa que los estados intencionales en general aparecen no aislados, sino que aparecen en forma de puntos en una red. Para tener diferentes estados intencionales, yo necesito tener muchos otros estados intencionales implícitos
o explícitos, pero que están ahí presentes y que están soportando esta red. Por ejemplo, las creencias siempre aparecen en redes. Yo no puedo creer algo aislado. Generalmente una creencia mía va a estar conectada con una serie de otras creencias paralelas, cercanas, relativas a esa. Va a estar conectada a deseos, va a estar conectada a expectativas, a esperanzas que yo pueda tener respecto de algo. Entonces todos estos estados intencionales funcionan en una red. Y por otra parte hay un contexto de capacidades que van a determinar los estados míos mentales e intencionales. Si yo creo que soy capaz de hacer tal cosa, voy a creer que eso es posible, por ejemplo. Voy a creer que tal o cual otra persona que yo comparo conmigo y con mis capacidades va a poder hacerlo o no. Entonces voy a tener creencias, voy a tener deseos y otro tipo de estados mentales intencionales dependiendo de el contexto de capacidades que yo crea tener o que crea que los otros tienen, etc. Entonces, la idea de toda esta estructura, de estos cinco puntos de la estructura intencional, es que revelan de alguna forma cómo está funcionando nuestra vida consciente. Porque la intencionalidad, digamos, está muy cercana, muy relacionada a nuestra vida consciente, a lo que nosotros decidimos, a cuáles son las diferentes orientaciones de nuestros estados mentales. ¿A qué se están refiriendo nuestros estados mentales? Por eso entender la estructura de la intencionalidad nos ayuda a entender nuestra vida psicológica consciente. Bueno, pasamos a la parte de intencionalidad con C y su diferencia y relación con la idea de intencionalidad con S. Ya sabemos que la intencionalidad con C es la propiedad de la mente por la cual es capaz de dirigirse a objetos que están por fuera de sí misma. Esa capacidad de dirigirse o de referir, de aludir a objetos o situaciones del mundo independientes de la mente. Por otro lado, tenemos la intencionalidad con S, que tiene una relación con la intencionalidad con C, y ahora vamos a ver cuál es. La intencionalidad con S estaría definida por Searle acá como la propiedad de ciertas frases, enunciados y otras entidades lingüísticas por las cuales éstas incumplen pruebas de extensionalidad. Es decir, se está presentando este concepto de manera negativa, comparándolo con la idea de extensionalidad y diciendo que es lo contrario, digamos. La intencionalidad con S es lo contrario de la extensionalidad. Es cuando una frase no cumple con una prueba de extensionalidad. Entonces ahora tenemos que entender qué es la extensionalidad para entender, por contraposición, qué es la intencionalidad con S. La extensionalidad básicamente sería la referencia que está haciendo una frase a un objeto de la realidad, pero pensando más bien en el valor de verdad de esa frase. Es decir, si esa frase es verdadera, si esa frase se corresponde con lo que está sucediendo en el mundo. La intencionalidad, por otra parte, hace más bien referencia al sentido que tiene nuestra frase, a lo que nosotros, a la connotación, más que a la denotación, es decir, más que a la referencia exacta, está señalando, digamos, el modo en que nosotros estamos tratando de hacer esa referencia. Entonces no es tan importante para la intencionalidad con S el valor de verdad, es decir, si se ajusta o no a la realidad, sino la forma en que lo está haciendo, el sentido que tiene la frase o la connotación, lo que connota, lo que está diciendo, lo que está implicando al mismo tiempo, más allá de estar haciendo una referencia exacta al mundo. Acá la distinción es necesaria porque muchos filósofos han considerado que estos dos términos de intencionalidad con C e intencionalidad con S se implican mutuamente de manera necesaria. Es decir, siempre un estado intencional con C es un estado a la vez intencional con S.
Pero lo que quiere decir Searle acá y lo que más le importa remarcar, y de hecho al final de este punto va a decir lo importante a recordar de toda esta discusión es lo siguiente, y es que los estados intencionales con C y los estados intencionales con S no se implican necesariamente, no dependen uno de otro, no están esencialmente ligados, si bien suelen aparecer juntos, es decir, muchos de frases sobre estados intencionales con C resultan ser frases intencionales en el sentido, en el segundo sentido, es decir, intencionales con S. Muchas resultan ser, pero no hay una implicación esencial. Generalmente las frases intencionales son representaciones de estados intencionales con C. Es decir, tenemos un estado intencional que hace una referencia al mundo y un estado intencional con S sería nuestra representación de ese estado intencional que tenemos o que puede tener otro. Es decir, es una representación interna, no es tan importante su valor de verdad, no es tan importante la efectividad o la certeza con la que está teniendo una relación con la realidad del mundo, sino que es importante el sentido que está teniendo dentro de nuestra propia mente y como una representación hacia otros estados mentales. Así que, digamos, su valor de verdad no depende de la referencia al mundo, sino de la corrección que tenga con respecto a la representación interna que está haciendo respecto de otro estado mental, en este caso del estado intencional con C. Hay dos pruebas de extensionalidad que estas frases intencionales con S no pasarían y por lo tanto de esa manera califican como tales, como intencionales con S. Primero se habla de la prueba de sustitución o de la llamada ley de Leibniz, que también es muy similar a la ley de identidad de Leibniz que vimos en otro video y que dice lo siguiente: si dos expresiones se refieren a lo mismo, es decir, tienen la misma referencia en el mundo, aunque sean diferentes, digamos, por eso son dos expresiones diferentes con la misma referencia, podemos sustituir una por otra tranquilamente sin perder el valor de verdad, es decir, sin perder el hecho de que esa frase haga una referencia exitosa al mundo, sea verdadera, o también que sea falsa. Si tenemos una expresión que es falsa, que hace una referencia incorrecta y la sustituimos por otra expresión sinónima, la expresión va a seguir siendo falsa. Es decir, lo importante es que su valor de verdad se va a mantener más allá de que reemplacemos por otra. Esto serían frases extensionales, aquellas que pueden reemplazarse entre sí manteniendo el valor de verdad. Frases que no pasan esta prueba son intencionales, es decir, nosotros no podemos reemplazar cualquier frase intencional por otra que parezca, aunque sea, digamos, en el mundo, sea el mismo objeto, porque lo que importa acá es la forma en que nosotros lo estamos diciendo, la connotación, el sentido específico. Y a pesar de que la referencia de la otra frase por la cual nosotros sustituimos a la original tenga la misma referencia, a lo mejor nosotros no sabemos que eso es así. Estamos usando una forma de decirlo que nosotros no sabemos que está remitiendo a lo mismo. Entonces, esta sería una frase intencional, donde nosotros no podemos sustituir manteniendo el valor de verdad. Hay, por ejemplo, voy a tomar el apunte de acá para leer el ejemplo que da en la página 222, donde habla de César, este personaje histórico que cruza en un momento en el contexto de una guerra y de una conquista, cruza un río con su ejército, que es el Rubicón. Entonces, la primera premisa dice: César cruzó el Rubicón. La segunda premisa dice: César es idéntico al mejor amigo de Marco Antonio. Entonces, una inferencia válida que podemos hacer es: el mejor amigo de Marco Antonio cruzó el Rubicón.
el valor de verdad se mantiene y hemos reemplazado la frase usando César, la referencia a este personaje, con otra frase que dice el mejor amigo de Marco Antonio, que es otra forma de hacer una referencia válida al mismo personaje histórico. Entonces el valor de verdad se mantiene. Tenemos ahí una frase extensional. Y una frase intencional parecida sería decir que otra persona, en este caso un personaje que se llamaba Bruto, interviene acá en esta idea, y ya entramos en la cabeza de Bruto y en sus ideas. Dice, Bruto cree que César cruzó el Rubicón. Esa sería la primera premisa. La segunda sería, Bruto cree que el mejor amigo... Perdón. Lo que quiere decir acá es que Bruto cree que César cruzó el Rubicón, pero que no podemos decir que Bruto cree que el mejor amigo de Marco Antonio cruzó el Rubicón. No podemos sustituir César por el mejor amigo de Marco Antonio, si bien están haciendo referencia a ambas frases al mismo personaje, porque ya estamos hablando de lo que Bruto cree, estamos hablando de la representación, es decir, de una frase intencional con ese, que está dentro de la mente, porque está funcionando en la mente de una persona en específico, en este caso Bruto, que a lo mejor no sabe que César es el mejor amigo de Marco Antonio. Entonces, para él, para su punto de vista, y dentro de su mente como representación de sus propias ideas o estados intencionales con C, esta sería una frase intencional con S, porque no es posible sustituir César por Marco Antonio y asegurar que él va a saber que esas dos personas son la misma, que tienen la misma referencia y por lo tanto el mismo valor de verdad en el mundo. Entonces ahí tendríamos una frase intencional en el sentido de con C, en el sentido de que es una creencia en la mente de este personaje Bruto, y a la vez tenemos estas dos frases que son intencionales en el sentido de que no pueden sustituirse unas por otras sin perder el valor de verdad. Por eso no pasan la prueba de sustituibilidad, la prueba de sustitución, también podemos decir, y por lo tanto son frases intencionales con S. Y después hay una segunda prueba, que es el principio de existencia inferencial, que dice que siempre que A tiene la propiedad de F y que A es igual a B, B también va a tener la propiedad de F. Sin embargo, y por un motivo muy similar al anterior, las frases intencionales no pasan esta prueba. Si pasan esta prueba, serían frases extensionales. Pero para eso hay que saber que A es igual a B, y no siempre se va a dar ese conocimiento. Entonces, a pesar de que A y B tengan la propiedad de F, es preciso que nosotros lo sepamos. Y a veces no lo vamos a saber, entonces en nuestra cabeza, en nuestra mente, no podemos hacer esa sustitución manteniendo el valor de verdad, simplemente porque nosotros no lo conocemos. Pero bueno, nuestra representación, que es lo que importa para la frase intencional con S, es la que no sabe eso, más allá de que en la realidad del mundo sí estas dos propiedades A y B estén compartiendo la misma característica. Entonces la frase intencional se refiere a una representación de nuestra mente, al modo en que nosotros estamos pensando un estado intencional con C, al sentido que nosotros damos a una frase, y por lo tanto a una experiencia más subjetiva, que no tiene que ver con la verdad del mundo, sino con la verdad o la coherencia interna de nuestros pensamientos. Entonces, para no complicar más este asunto, que Searle lo trata de una manera relativamente superficial y rápida, y además lo que va a entrar en el parcial es apenas el primer punto en que Searle menciona esto, y no van a tomar en cuenta en el parcial los siguientes capítulos donde se desarrolla un poco más la idea. Por esa razón, lo importante recordar acá es esa diferencia que ya señalé,
y sobre todo la idea de que no se implican mutuamente estados intencionales con C y estados intencionales con S. Si bien suelen aparecer juntos, o las frases intencionales con C suelen ser frases intencionales con S, no se implican esencialmente. Puede haber también frases intencionales con C que sean extensionales en vez de intencionales con S. No hay una relación esencial, eso es lo importante a recordar. Y bueno, las dos características de estos dos tipos de frases. Eso sería todo de Searle. Léanlo con atención, vean el video y lo van a tener muy claro.